Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy en este vídeo te voy a enseñar a instalar y configurar el módulo Wi-Fi para conectar nuestra controladora de vuelo PixHub de forma inalámbrica al PC y así poder realizar las distintas configuraciones de la misma sin la atadura del cable. Aparte de que para algunas de ellas solo es posible realizarla sin la conexión por cable. La intro y lo vemos. Bien, ya estamos viendo una imagen en el módulo Wi-Fi para conectar a nuestra controladora de vuelo, la PixHub. Este módulo se compone pues del módulo en sí, un cable con el que la vamos a conectar a la controladora de vuelo, la PixHub, y lo que es la antena del módulo. Bien. Por esta parte lo único que tendremos es un LED verde que nos indica cuando está encendida. Y por detrás tenemos toda la información y datos para poderla conectar y configurar. Es una Maplink Wi-Fi. Ahí viene el nombre de la Wi-Fi que se crearía. La contraseña que tenemos que poner para conectarnos a ella. La IP, el puerto UDP y el baud rate. Esos son los datos que vamos a necesitar cuando estemos configurando nuestro módulo Maplink Wi-Fi en el Mission Planner y la controladora de vuelo, la PixHub. Bien, esto nos va a servir para poder conectar, como he dicho, nuestra controladora de vuelo de forma inalámbrica al PC y no tener lo que es la atadura del cable, que es un estorbo, sobre todo cuando ya la tengamos colocada en el dron. Y además porque para alguna configuración es necesario realizarlo de esta manera, porque tenemos que hacer algunos test y configuraciones con la alimentación de la batería del dron. Y entonces ya no podríamos alimentarla además por el puerto USB, porque la podríamos quemar, estropear. Siempre vamos a tener que conectar este módulo en el puerto de la telemetría, el 1. El 2 no, el 1. Eso que quede claro. En el que nos va a funcionar es el de telemetría 1. Entonces lo conectamos ahí, así de sencillo, muy fácil. Y una vez que lo tengamos conectado, solo lo vamos a necesitar en los casos que vamos a hacer configuraciones y demás. Vamos, luego podemos, ese módulo lo podemos quitar, no hace falta mantenerlo puesto cuando estemos volando, ni mucho menos. Porque además esos puertos los vamos a necesitar para conectar otros módulos, como pueden ser las luces LED, que ya lo hemos visto, y alguno otro módulo que es el que nos llevaría los datos de telemetría al dron, a nuestra emisora de control. Lo primero que vamos a hacer es conectar nuestra controladora de vuelo al PC a través de el USB, como siempre. Ya vemos que se enciende la luz LED verde del módulo Wi-Fi. Eso indica que ya está encendido y que tiene alimentación. Bien, nos vamos al Mission Planner y nos vamos a conectar como siempre a través del puerto COM, en este caso el puerto COM5, que es el que me lo ha detectado mi PC. Esperamos unos segundos hasta que se conecte. Os voy a enseñar este archivito que me he creado donde tengo toda la información para configurarlo y tenerlo a mano. Ahí nos vemos el nombre de la Wi-Fi se crea, la contraseña, la IP, el puerto UDP, el baud rate. Y lo que tenemos que hacer en la PixHub y el Mission Planner es conectarlo al puerto Serial 1 o Telemetría 1, que es en este caso. Y luego los dos parámetros que tenemos que cambiar es el Serial 1 Protocol, ponerlo en 2 si es un Maplink 2 o en 1 si es Maplink 1. Y el Serial 1 Baud, que hay que ponerlo en 921, que correspondería a los baudios de este módulo. Bien, una vez que se ha conectado, nos iríamos a configuración, nos vamos a la opción de Full Parameter Leads y escribimos Serial 1. Bien, y aquí ya nos va a localizar los parámetros. Ya vemos el Serial 1 Protocol, ¿vale? Y aquí los que os acababa de comentar. Tenemos que poner un 1 o un 2. Yo voy a poner un 2 porque en mi caso es una Maplink 2. Y luego en el Serial 1 Baud tendremos que poner 921, que corresponde a los baudios.
Buscamos 921. Y ya tenemos los dos parámetros configurados. Vamos a escribir los parámetros. Le decimos que sí, que estamos seguros. Y listo. Ya tenemos la configuración realizada en el Mission Planner. Ahora nos desconectamos. Y lo que vamos a hacer ahora es desconectar nuestra controladora de vuelo del ordenador. Y lo que hacemos es que ahora la vamos a alimentar con una power bank, ¿vale? Para que tenga el suministro de electricidad necesario para que funcione. Conectamos y ya nos ha encendido, pero claro, ya no la tenemos conectada al PC. Ahora vamos a utilizar lo que es la conexión Wi-Fi que crea el módulo. Bien, ya vemos que está encendido, LED verde. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy sencillo. Ahora tendremos que irnos a nuestro PC y nos vamos a ir a las Wi-Fi, ¿vale? Tenemos que ir a la parte de Wi-Fi para buscar la Wi-Fi, el nombre de la Wi-Fi. En este caso, que vamos a refrescar nuestro PC. Y ya vemos que nos aparece el Alpha UAV Link. Así es como se llamaba la Wi-Fi. Bueno, pues la seleccionamos y le decimos que queremos conectarnos. Nos pide que pongamos la contraseña. Nos vamos a nuestro archivito que tenemos preparado. Copiamos la contraseña. Y la vamos a pegar. Y le damos a siguiente. Bien. Y ahora vamos a esperar. Y ya vemos que el Mission Planner se ha conectado ya de forma automática a través del puerto UDP. Vamos a esperar a que se realice toda la conexión, pero ya se puede ver en la parte superior y ya estamos viendo cómo está obteniendo los parámetros y la barra de progreso, la verde, está avanzando. Bueno, esto también lo ha hecho porque ya yo lo tenía configurado de antemano, pero vamos. Lo único que tenemos que hacer es, vamos a esperar que termine. Nos vamos a desconectar, comprobamos que estamos conectados a esta Wi-Fi, a la Wi-Fi de nuestro módulo, y lo que vamos a hacer es, nos vamos a desconectar. Ahí vemos. Y ahora nos abrimos el listado y vemos que ya no aparece ni siquiera el puerto COM. Entonces elegiríamos el UDP, elegiríamos los baudios, que es 921.600. Y ahora aquí ya nos pide el puerto UDP, que sería el 14.550. Lo escribimos, le damos OK y ya nos conectará. Así de sencillo. Muy fácil. Y ya tenemos nuestra controladora de vuelo, la PizHow, conectada de forma inalámbrica. La tenemos alimentada a través de la batería, de la power bank. Así que esperamos a que se realice la conexión. Bien, vamos a simplemente a recordar los parámetros que he configurado. Recordamos, nos vamos a la pestaña de configuración. Luego nos vamos a Full Parameter List. Y ahí ponemos el Serial 1. Hemos cambiado el Serial 1 protocolo a 2 y el Serial 1 Baudio a 921. Así de fácil. Bueno, ahora te toca hacerlo a ti. Has visto lo sencillo que es y sobre todo lo bueno que nos va a suponer, puesto que podremos conectar ya nuestra PizHow sin necesidad de cables, mucho más cómodo a la hora de hacer configuraciones IT. Pues como siempre te digo, te dejo la caja de comentarios aquí debajo del vídeo en el que puedes dejar tus preguntas, tus dudas, tus consultas. Y está atento a próximas entregas en las que continúe avanzando en el proyecto del drone. No te lo pierdas. Y no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita para estar al tanto de las últimas novedades. Nos vemos en el siguiente vídeo.